Señoras y señores, tenemos mucha información para todos ustedes. Bueno, vamos a arrancar con lo que está sucediendo entre, entre Líbano e Israel. Se está reportando que hubo lanzamientos, se produjeron en respuesta a los ataques de los militares israelíes contra depósitos de armas en el Líbano. Según los medios internacionales, hubo un comunicado de las fuerzas de defensa de Israel citado por Times of Israel, en donde se dice que el movimiento chií libanés Isbola ha lanzado este martes unos 115 misiles y varios drones contra territorio israelí. Los militares israelíes indicaron que lograron interceptar varios cohetes. Según los datos, nadie resultó lesionado en los mismos. Mientras tanto, el portal INED reporta que unos 135 misiles fueron lanzados por Hezbollah. Previamente, en redes sociales se habría difundido la información de que se lanzaron varios ataques contra las regiones de Galilea y los altos del de Golán. Se reportó que los lanzamientos se probaron en respuesta a un ataque de ejército de Israel contra depósitos de armas en la gobernación de Beca, en el Líbano, que se llevó a cabo este martes desde el Ministerio de Salud libanés, indicaron que el ataque de Israel dejó una persona sin vida y 19 heridos. Además, las FDI comunicaron que la aviación israelí volvió a atacar este miércoles instalaciones de almacenamiento de equipos militares en la región de Beca y publicaron un video de la ofensiva, diciendo que tras los ataques se intensificaron las explosiones secundarias que indicaban la presencia de de grandes cantidades de armas en las instalaciones que han destacado. Israel atacó nuevamente la instalación utilizada para sistemas de defensa aérea y que representaba una amenaza para los aviones israelíes, reza el post de las FDI. Recordemos que en el video anterior habíamos también sacado la noticia y esto se da en paralelo a la nueva advertencia de Irán que le entrega a Tel Aviv en el sentido de que, bueno, los ataques de Irán a Israel son totalmente inevitables por las acciones de las FDI que se están reportando en las últimas horas. Bueno, señoras y señores, en las últimas horas también el presidente Putin llegó este martes a la República Checa de Chechenia, donde visitó la Universidad Rusa de las Fuerzas Especiales. En la ciudad de Gudermes, donde le mostraron ejemplares de armas extranjeras incautadas durante los combates en la zona de conflicto ucraniano. Entre las armas, el mandatario figuraban ametralladoras, fusiles automáticos, lanzagranadas automáticos, entre otras proporcionadas a las tropas de Kiev. Por parte de la OTAN. En este recorrido por la universidad, que además de formar especialistas, entrena a voluntarios de toda Rusia que quieren trasladarse en la zona del conflicto, Putin vio también muestra de equipos médicos de fabricación rusa como extranjera, con ayuda de los cuales se enseñan a prestar los primeros auxilios. Putin dijo que contamos y explicamos todo para que los combatientes, habiendo recibido equipos de trofeo, también puedan prestar primeros auxilios con la ayuda de equipos de trofeo en el campo de batalla. Así como hemos alcanzado nuestros objetivos en la lucha contra el terrorismo, los alcanzaremos también en la lucha contra los neonazis y sin duda castigaremos a los criminales. No puede haber ninguna duda al respecto. Por otro lado, las fuerzas de Moscú reivindicaron la captura del municipio de Nueva York en el este de Ucrania. La ciudad está situada a 6 kilómetros en línea recta al sur de la ciudad de Toretsk. Muy bien, pues en las últimas horas, presta mucha atención en medio de lo que ha sido estas declaraciones por parte de Vladimir Putin agradeció a los voluntarios con nacionales que decidieron ir a la zona de operaciones militares en Ucrania. Ha dicho que en diferentes momentos, incluyendo los momentos más difíciles, hubo personas como ustedes que no escatimaron esfuerzos por el bien de la patria y por el futuro de nuestro pueblo, dijo el mandatario ruso en una reunión con los voluntarios. El presidente Putin enfatizó que estaba muy contento de reunirse con los voluntarios rusos. Mientras tengamos hombres como ustedes, seremos absolutamente invencibles, subrayó el presidente Slav. El Presidente Putin señaló que los voluntarios tomaron decisiones difíciles cuando van al frente y agregan que tienen el coraje de tomar esta decisión, enfatizando que vivimos para que Rusia sea fuerte, para que nuestros hijos, nuestros nietos se sientan seguros en su propia tierra. Fue lo que agregó Putin en las últimas horas. Bueno, señoras y señores, vamos a avanzar con más información. Vamos a tocar una noticia que, por lo menos, muchos medios occidentales, aún hasta la hora que estamos grabando el video, no la han publicado. La noticia tiene gran relevancia, sobre todo porque se está estableciendo qué conexiones tienen los autores, si son resistencia ucraniana o tiene que ver con los tentáculos directamente de la Federación de Rusia. Estamos hablando de los servicios de inteligencia que están pasando de factura a las ayudas militares de Occidente que están enviando al ejército de Ucrania allí en Europa. El contexto de la información es el siguiente. Según lo está diciendo el diario Avia.pro, dice aquí: los catalogan a los presuntos autores como partisanos ucranianos. Son grupos organizados que son contrarios al ejército de su país. En este caso, se dice que podrían ser de Ucrania. Se habla que había un gran número de elementos que iban a ser donados por el bloque militar y que serían llevados desde los siguientes países: Bulgaria. Polonia y Rumania. Estas instalaciones en estos eh, países que estamos mencionando fueron atacadas y por defecto volada toda la munición que se encontraba en los almacenes que tenía mercancía que iba con destino a Kiev y una mayor parte a las fuerzas ucranianas en curso. Esto según la información que está extrayendo avia.pro en las últimas horas del canal de Telegram, los soldadores que le está dando el despliegue a esta noticia y que los medios occidentales, muchos la tienen callada. Y esto parece tener un tinte de algunos grupos que estarían ya de facto. De dedicados a ubicar los cargamentos para quemarlos y que no lleguen a su destino. Repito, al parecer son sabotajes que se estaría viendo la hipótesis si es que es la FSB de Rusia. Que tiene sus agentes invisibles y estarían en el seno de la Unión Europea, o es la resistencia ucraniana. Eso está por esclarecer. Son hipótesis que se están manejando eh, relativamente bueno. Pero oiga, coloquen mucha atención. El 20 de agosto, en las afueras de la ciudad rumana de Brasov, dice este informe que fue destruido un almacén de la empresa Eurotex, donde se almacenaban drones, miras, equipo militar y medicamentos listos para ser enviados a Ucrania. Dice aquí que el incendio fue provocado y se extendió por una superficie de más de 10 metros cuadrados y a pesar de los esfuerzos de eh, muchos bomberos que estaban en la zona, hasta ahora no han podido contener el fuego. Se habla que fue ocasionado por partisanos ucranianos, pero se está barajando también que pudiera tener sus manos la Federación de Rusia a través de los servicios de inteligencia exterior, cosa que todavía no se ha esclarecido. Se dice que el incendio comenzó en un almacén que tenía vehículos aéreos no tripulados, miras equipo militar, medicamentos y que estaban listos para ser enviados directamente a Kif. Y la conflagración se extendió en un área de más de mil metros cuadrados. Dicen los medios que a pesar de los medios independientes, que a pesar de que más de 12 cuerpos de bomberos han acudido a tratar de controlar el incendio hasta la hora que estamos grabando el video, aún no había sido controlado. Otro de los ataques que se está hablando es en la ciudad capital en Bulgaria, en Sofía. Esto sucedió el 15 de agosto en un suburbio cerca del aeropuerto en donde se ha producido un gran incendio que arrasó la zona de los almacenes y la zona industrial del aeropuerto la conflagración según los informes que entregan los medios militares y la periodista Lucy Vaya allí en estos almacenes se recolectaba material civil y militar que estaba siendo preparado para ser enviado a Ucrania. Allí, repito, se almacenaban drones para lanzar granadas y hasta la hora que estamos grabando el video, Bulgaria no se ha pronunciado sobre estos hechos. Y luego tenemos el suceso en Polonia, en las proximidades de la localidad de Alexandrovica y Muravica. Los partisanos ucranianos, esto lo dice Avia.pro, atacaban un convoy de camiones de carga que transportaban material militar a la base aérea de la Fuerza Aérea Nacional. Como resultado, fueron quemados tres camiones cargados con cajas de granadas de mortero, cascos, chalecos antibalas y otras municiones destinadas al ejército ucraniano. El incendio estuvo acompañado de detonaciones, lo que dificultó el trabajo de los bomberos y una parte importante de la ayuda destinada a las Fuerzas Armadas de Ucrania que fue destruida. El canal Soldadores en Telegram informó que en las próximas horas se podrían realizar acciones similares en Bulgaria, lo que suscita preocupaciones sobre los posibles ataques. Los bomberos tuvieron muchas complicaciones para detener el incendio a causa de las explosiones el informe dice que algunos expertos podrían estar apuntando estos hechos a situaciones aisladas, pero también es cierto que ven tintes muy curiosos, muy particulares, sobre cómo están sucediendo estos ataques hacia a esta ayuda militar en el mismo bloque. Objetivos que serían de gran relevancia y estratégicos para la OTAN y para el ejército de Ucrania. En total, fueron dos almacenes y un convoy en Polonia que fueron atacados, es la información que se está manejando. Dos almacenes ubicados, uno en Bulgaria, uno en Rumania, el convoy en Polonia, todo con carga militar para Ucrania. ¿A quién le beneficia esto? Uno se debe preguntar, ¿hay coincidencias, es mera coincidencia o la Federación tendrá sus manos puestas con la inteligencia rusa? ¿Mera casualidad? ¿Por qué las noticias están tan calladas en Europa? ¿Cómo afecta esto a la imagen de la alianza teniendo en cuenta que esto está pasando en sus propias narices y esto de por sí afecta mucho a la imagen de von der Leyen, de Borrell y de toda la gente de la Comisión Europea que tratan de callar esto y a la debilitada imagen de la Unión Europea y no se toca prácticamente nada de esto sobre los medios europeos occidentales y ojo amigos porque ha salido esta información que es de fuentes cercanas a la federación están diciendo en las últimas horas que este tipo de acciones solo es el inicio claro está que esto al parecer ya se viene dando a conocer hace mucho tiempo y que ahora va en aumento. Según estas informaciones dicen que han recibido información desde el terreno de los partisanos ucranianos que están preparando una acción de sabotaje similar en Bulgaria, o sea, sería la segunda. Y este es un detalle que está recogiendo, como le digo, la periodista Lucy Vaya en las últimas horas y, pues, ella tiene fuentes directas eh, allí con la inteligencia rusa y es la que está ofreciendo este dato especial. La Presunta resistencia ucraniana estaría causando daños notables, participando cada vez en estos ataques partidistas, destruyendo subestaciones, destruyendo almacenes, destruyendo talleres, instalaciones logísticas, militares y de infraestructura que prestan el servicio directo e indirectamente a las fuerzas de Ucrania. Dicen las fuentes de inteligencia rusa que este movimiento de estos tres países está activo y seguirá aumentando en las últimas horas. Es la noticia que estamos teniendo a esta hora para ustedes aquí. En noticias de última hora, vamos a avanzar. Rusia está anunciando la toma de Selane, otra localidad de avance hacia Pokrovsk. El ejército ruso anunció la toma de la localidad de Selane en la región ucraniana de Donetsk, otra conquista más en su avance hacia el nudo logístico de Pokrovsk. Unidades de la agrupación militar centro liberaron la localidad de Selane, señala el Ministerio de la Defensa, en su parte de guerra diario. Según los militares, las fuerzas enemigas han perdido más de 630 militares en la zona de El Frente. A propósito de lo que está sucediendo en Kursk, la Comisión Electoral Central de Rusia aplazó indefinidamente las elecciones locales en siete municipios de la región de Kursk debido a la ofensiva de las tropas ucranianas en ese territorio ruso donde según Kiev ya controlan un centenar de localidades. El aplazamiento de la comisión electoral en su canal de telegram afecta a los municipios de Belobo, de Poncheloskade, Korinevo y Gluskovo, y así como Zuka o Homutov, varios de ellos controlados al menos parcialmente por las fuerzas ucranianas, y a Ilgop, la cuarta mayor ciudad de la región que se encuentra próxima a las acciones militares. El organismo indicó que los preparativos se aplazaron y pronto se reanudarán cuando haya plena garantía de seguridad para los electores. El comandante en jefe del ejército de Ucrania, Oleksandr Sirsky, en las últimas horas informó que Rusia ha lanzado contra objetivos ucranianos un total de 23.500 drones desde que comenzó la invasión en febrero del 2022, según informó Sirsky la noche del martes durante un consejo con las autoridades locales y regionales. Una cita presidida por el jefe del Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice que un total de 11.879 instalaciones ucranianas fueron alcanzadas por misiles y drones rusos desde el inicio de de la invasión hace casi dos años y medio. De acuerdo con Sirski, 6.203 objetivos civiles. Y 5.767 instalaciones militares resultaron alcanzados por los 9.590 misiles y 13.997 drones que llevan lanzados el ejército ruso desde que comenzó la guerra de agresión contra Ucrania. En las últimas horas, el Ministerio de la Defensa de Ucrania ha dicho que en la región de Vinnytsia, en el centro de Ucrania, sufrió un ataque en la noche del martes a este miércoles con ocho drones Shahed de fabricación iraní lanzados por Rusia, informaron las autoridades locales. Según Natalia Sobolodna, responsable militar de la región de Vinitsia, en las primeras horas de este miércoles, los ocho drones lanzados por Rusia, la mitad podrían ser destruidos por las defensas antiaéreas. Hay daños en ventanas en un edificio de la infraestructura civil, en un edificio de viviendas y en el tejado de otro, dijo Sobolodna en un mensaje publicado en las redes sociales. El primer ministro de la India, Narendra Modi, que emprendió este miércoles un viaje a Polonia, llegará el viernes a Ucrania, aseguró que conversará con el presidente ucraniano Volodymyr. Zelensky sobre una resolución pacífica del actual conflicto con Rusia. Sería la primera vez que un ministro indio visite Kiev, por tanto, la visita de Modi a Ucrania desde el comienzo de su guerra con Rusia en febrero del 2022. Dijo Modi que espera tener la oportunidad de aprovechar las conversaciones con el presidente Zelensky para fortalecer la cooperación bilateral y compartir perspectivas sobre la solución pacífica del conflicto en curso en Ucrania, apuntó en un comunicado la oficina del primer ministro. El ejército de Ucrania dijo el miércoles, que destruyó un sistema de misiles antiaéreos S-300 con base en la región de Rostov, en el sur de Rusia, durante la noche. El estado mayor de Kiev dijo que el ataque tuvo lugar cerca del asentamiento de Novo en y que los S-300 habían sido utilizados para atacar infraestructuras civiles en Ucrania. La incursión en la región rusa de Kursk. Significa que no habrá conversaciones entre Moscú y Kiev hasta que Ucrania sea derrotada completamente, dijo el miércoles Dmitry Medvedev, subdirector del Consejo de Seguridad de Rusia, vicepresidente del Consejo de Seguridad. En el canal de Telegram, Dmitry Medvedev dijo que se acabó la charla vacía. De los intermediarios que nadie había designado sobre la maravillosa paz. Ahora todo el mundo lo entiende, aunque no lo digo en la voz alta. Se acabó la charla vacía y no habrá conversaciones entre Moscú y Kiev hasta que Ucrania sea derrotada completamente. Fue el mensaje que en las últimas horas entregó el vicepresidente del Consejo de Seguridad. Los aeropuertos de Moscú volvieron a funcionar con normalidad el miércoles después de que se impusieran restricciones temporales durante la noche en tres aeropuertos de la capital rusa tras un ataque con drones, dijo el miércoles el organismo de control de la aviación de Rusia, Vyatsia. Ucrania lanzó el miércoles uno de los mayores ataques con drones en la historia de Moscú, dijo el alcalde de la ciudad, y las unidades de defensa aérea rusas destruyeron 11 drones que volaban hacia la capital. Se aplicaron restricciones temporales en los aeropuertos de Nukovo, en Domodedovo, y Zukovsky, desde las 2 y 31, hora local de Moscú, hasta las 6 y 30, dijo Rosa en la aplicación de mensajería de Telegram, en donde no hubo restricciones en el principal aeropuerto. En las últimas horas, Níger, Malí, Burkina Faso acusan ante la Organización de las Naciones Unidas de apoyar al terrorismo en Sahel. Las misiones diplomáticas permanentes en Malí y Burkina Faso enviaron una carta conjunta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al que alcanzaron a acusar a Ucrania de apoyar el terrorismo. Internacional en la región de Sahel. Nos sorprendieron desagradablemente las declaraciones de Andriy Yusuf, portavoz de la Agencia Militar de Ucrania, que admitió la aplicación de Ucrania en el ataque cobarde, traidor y bárbaro del día 24, 25 y 26 de julio, donde grupos armados provocaron el deceso de efectivos de la Fuerza de Defensa y Seguridad de Malí en Tinsanguentene. Se lee en la carta consultada por la F. El analista Yuri Podoliaka informó sobre la tensa situación en el sector de Elgoski, en la dirección de course. donde en las últimas horas hubo combates, las principales batallas tuvieron lugar al sureste de la carretera de Zuka Ilgov y lo largo de ella las tropas ucranianas con nuevas fuerzas mecanizadas pesadas incluidos tanques y vehículos de combate de infantería Marder intentaron romper las defensas rusas en el área de Malaya Lognia y en esta En Ruski Poredik Podliaka está informando en la zona de Malaya Lognia el ataque de las fuerzas armadas de Ucrania fue repelido por soldados de la 18 ª división de fusileros motorizados y a pesar de esto, el enemigo logró filtrarse en las posiciones defensivas del ejército ruso en Malaya Lognia y en Ruski-Porecheny, pero no logró ocupar la propia aldea de Ruskoye-Porecheny. Poliakas señaló que las tropas ucranianas ubicadas al noreste de la ruta hubieran atacado sin pasar por alto las posiciones de Kermenaya y Olgopka, sino que hubieran atacado el flanco de la retaguardia de la división, entonces quizás hubieran logrado un mayor éxito. Sin embargo, las fuerzas armadas de Ucrania sobreestimaron a fuerzas y subestimaron a la defensa rusa, lo que llevó al hecho de que su éxito solo es parcial y pudieron lograr, y no pudieron lograr sus objetivos en ninguna dirección. Sin embargo, la situación en la zona de Ilgovsky sigue siendo difícil. Podlyaka cree que las fuerzas ucranianas no dejarán sus intentos de romper las defensas de la zona y se pueden esperar más ataques en las últimas horas. El representante ruso ante la ONU, Dmitry Poliansky, comparó este martes el miércoles el informe de la investigación sobre la explosión de los gasoductos Nord Stream 2 por varios medios alemanes como un escenario para una superproducción de Hollywood y acusó a Alemania de ocultar información crucial que debería de entregar este organismo. Solo un niño o una persona ingenua puede creer que está detrás de esta explosión. Hay tres buzos aficionados, se informó. De acuerdo con Poliansky, quienes promueven este cuento de hadas, quieren crear una cortina de humo en torno a las confesiones de los altos funcionarios estadounidenses en el sabotaje del Nord Stream, que son ampliamente conocidas. En las últimas horas la incursión de las tropas del de ejército ucraniano en la provincia rusa de Kursk fue preparada y realizada con la participación de los servicios especiales de los países de la OTAN que en los últimos meses han empujado activamente a Kiev a trasladar combatientes a territorio ruso en lo que está informando el servicio de inteligencia de Rusia. De acuerdo con el diario It Bestia que está citando el servicio de prensa de la SBR y a pesar de los principales aliados occidentales de Ucrania niegan haber sido informados previamente del ataque a hay e información fiable de que Estados Unidos hablan del Reino Unido y también aquí está Polonia. Dicen que participarán en su preparación desde la inteligencia rusa. Los efectivos y las tropas de Kiev también se entrenaron en centros de adiestramiento del Reino Unido. El comunicado dice que asesores militares de los países de la OTAN prestan asistencia en la gestión de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que han invadido el territorio ruso y en el uso del material militar occidental por parte de los ucranianos. Los países de la alianza también proporcionan a los militares ucranianos. Y datos de reconocimiento por satélite, de despliegue de tropas rusas, señaló el servicio. Además, agregó que esta medida se tomó a los fracasos del ejército ucraniano en el frente señalando que en los últimos meses los aliados de Kiev empujaron activamente a trabajar en estas hostilidades en territorio ruso entre otras cosas para provocar entre otras cosas para provocar un aumento de los sentimientos antigubernamentales e influir en la situación política e interna de Rusia. Por el momento esto de noticias a ustedes muy amables y muchísimas gracias por su audiencia, gracias por dejarnos su comentario, por llegar a la parte final de este video, recuerde suscribirse al canal Dejanos su comentario en la cajita de respuestas. Y si cree que este contenido tiene relevancia, acompáñanos con la manito arriba. Dios los bendiga. Un abrazo para todos y oramos porque todos estos conflictos en el mundo terminen pronto. Un abrazo especial.